Estamos amigos en Radio Universidad Autónoma de Zacatecas. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión al ensamble de cámara Ultiminio Ramos. Muy bien, pues cuéntanos acerca de cómo trabajan la adaptación de, claro, de las piezas. Bueno, en de primer momento, en verdad es que es fácil porque el ensamble, a pesar de que somos tres personas, pues se cumplen los requisitos de la música, que es ritmo, armonía y melodía. Entonces, cada uno tiene una función específica que en base a experiencias y el conocimiento que tiene cada quien, pues nos vemos con la capacidad de poder montar cualquier tipo de música, claro, que se preste a la dotación de instrumentos que tenemos. Pero ha sido un bonito trabajo y con todo el gusto, entonces eso nos crea la facilidad. Y cada quien está proponiendo alguna pieza, ya sea del repertorio característico de guitarra o de trompeta o de otros instrumentos, y pues tratamos de hacerle una adaptación. Primero escuchamos y interpretamos sin hacer la transcripción tal cual física en la partitura. Pues lo de Piazzolla tiene un nivel, para la flauta es tremendo, y para la trompeta pues se multiplica. Yo creo que se multiplica porque por 10, por ahí. Entonces es de las cosas más difíciles que hemos montado, lo que es la historia del tango, se llama, que se compone de cuatro piezas. Y sobre todo, como Piazzolla es muy rítmico, nos ayuda mucho la percusión. Entonces, la adaptación está más que nada en adoptar el estilo que es Piazzolla, que es argentino, que ya con la percusión ya ahora sí se siente que es Piazzolla. Y sí, pues ha sido difícil de montar, pero ha dado buenos resultados. Este es un grupo interesante que ya se ha presentado en varios países. Ha estado en España, ha estado en Costa Rica, ha estado en festivales de primera línea a nivel nacional, como el Cervantino. El momento del Festival Cervantino fue muy muy interesante, cuando viene la empresa Yamaha y nos dice a la universidad: queremos a este grupo, ¿no? Por ahí así que fueron captados, ya con tiempo se han visto en forma individual en esos coros. Eso fue el año pasado, hicimos el octubre del año pasado, tuvimos dos conciertos en el Festival Cervantino, auspiciados, patrocinados por Yamaha México, ¿no? O sea que ya hay la referencia de las empresas, ¿no? Ese punto importante de la vinculación universidad-empresa ya se da con los músicos, ¿no? Seguir creciendo, seguir innovando. Queremos sorprender. Cuando llegamos a un ensayo es como empezamos a jugar entre nosotros. Tal vez alguien empieza con un ritmo y yo empiezo a seguirlo, o yo empiezo y Carlos se sube y empezamos a hacer cosas. Y de repente logramos algo y ya estamos, no sé, componiendo, o igual ya estamos sobre una pieza y se crean así las adaptaciones. Como juego, ¿no? Juego, pero todo eso en base también a lo que hemos logrado, como
de experiencia adquirir y conociendo varios estilos. Y por eso es que como que nosotros podemos tener esa capacidad de poder resolver cualquier estilo en esta adaptación.